hay más y más trabajo y somos pocas las mujeres para lavar toda la ropa del rey, cocinar y limpiar el reino. Y aparte, también tienes que llegar a tu casa a limpiar. ¡Cuánto trabajo! Y el rey, cada día más enojón. Sí, te voy a contar una historia que nadie sabe. Los papás del rey murieron cuando él era muy niño. Quedó a cargo de los consejeros del reino y lo educaron como militar. ¡Ay, pobre! Le hizo falta el cuidado de sus padres y ante todo el amor y cariño de su madre. Ahora entiendo por qué es tan enojón. Sí, pero nunca le cuentes esto a nadie. El rey podría molestarse mucho si se entera de que sabemos su secreto. No, ¿cómo crees? La gente piensa que los reyes están gobernando en otro reino y que el rey Carlos II se quedó aquí a cargo. Ay, sí, así es. Vete, vámonos, acá seguimos platicando. Tengo muchas cosas que contarte. ¡Felipe! 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 ¿Dónde andas? Digamos una majestad. ¡Ay! Estoy harto de tanta cursilería. Todos en el pueblo están muy felices por celebrar a sus babitas. Que si el día de Valen, que si el día de su cumpleaños. ¡Ay, sí! Mamita, mamita, no entiendo tanto alboroto. Su majestad, es que nuestras madres son lo más importante que tenemos. Ellas nos dan de comer, nos protegen, nos cuidan cuando nos enfermamos, sobre todo cuando somos niños. ¡Cállate, cállate! Ya no te quiero escuchar. Estoy harto. Flores por aquí, chocolates por allá. ¡Ay! Algunos muy apenas tienen para comer. Y allá andan comprando vestidos y collas para sus babitas. Es solo una forma de mostrarles afecto. ¡Ah! Pues si son tan inteligentes, amorosas e importantes, que ellas se hagan cargo del reino entero. Pero, su majestad, ¿estás seguro? ¡Sí! Ya estoy harto de tanta responsabilidad. Da a conocer la noticia en todo el reino. Me voy a descansar. Y ordeno que no se me moleste. Sí, su majestad. Atención, por órdenes del rey Carlos II, se convoca a todas las madres del reino a asistir mañana a las 7 de la mañana al castillo para una encomienda muy importante. Vaya, ya pasó una semana. Debo llamar a las madres, urgentemente. ¡Atención, atención! Necesito que las mamás encargadas de dirigir la limpieza del reino se presenten ahora. Requiero que reporten sus actividades. Buenos días, señor Felipe. Discúlpeme, me da mucha, mucha pena, pero no será posible que las demás mamás asistan a la reunión. ¡Eso es inconcebible! ¡Qué falta de responsabilidad! ¿Qué pasó? Pues, es que mire, mamá Perla se fue porque su hijo está enfermo. Mamá Diana fue a lavar el uniforme de su esposo. Mamá Sofía se fue porque su hija cumple años. Y otras mamás se fueron porque no han podido limpiar sus casas y tienen mucha ropa que lavar y planchar. Ya. Basta de explicaciones. Retírese. Con su permiso, señor Felipe, y lo siento mucho. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le explico al rey? ¡Felipe!
¡Ven inmediatamente! Sí, su majestad. Voy enseguida. Gracias, Felipe. Era siempre que le hablo, nunca está. Nunca, nunca está. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará? ¡Ay, no! Ya quiero que me dé el reporte de la semana. ¡Ay, ay, ay! Buenas tardes, su majestad. ¡Felipe! Quiero el reporte de la semana. ¡Ahora! Majestad, le tengo muy malas noticias. ¿Qué pasa? No fue posible la reunión. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué te tengo aquí? La mayoría de las madres se tuvieron que retirar. Una tenía enfermo a su hijo, otras debían llevarlas al catecismo, otras debían limpiar sus casas y... ¡Ah, callar! No me interesan tus explicaciones, ni la de las mamás. Puros pretextos para no trabajar. Pero, su majestad, es que los niños necesitan... ¡No me importa! Todas las madres se tendrán que ir de este reino, a partir de hoy. No quiero ver ni una sola mujer en el castillo. Te ordeno que dé la noticia, ¡ya! Sí, su majestad, enseguida. Ay, de tanto coraje, ya me dio hambre. Voy a ver qué hay en... Se solicita la presencia de todo el pueblo urgentemente. Ay, vamos, vamos, ahora para qué nos hablan. ¿Qué pasó? ¡Silencio! ¡Silencio! Se informa a todas las mujeres del reino que desde este momento ya no podrán seguir viviendo aquí por órdenes del rey. Han faltado la reunión semanal y está muy enojado. Faltamos porque debíamos atender a nuestra familia y nuestro hogar. Vámonos, a ver qué hacen sin nuestro apoyo. Guarden silencio. A partir de este momento, serán los hombres quienes realizan las labores del reino. Pero ellos tienen que trabajar. Pues ahora tendrán doble trabajo. Entonces, vámonos, busquemos trabajo donde sí nos valoren. Sí, tienes razón, vámonos, vámonos. ¡Híjole, yo ahora quién va a limpiar, de veras! Su majestad, me gustaría hablar con usted. Dime, Felipe, ¿qué se te ofrece? Tenemos un problema. Hay varios trabajadores y soldados del reino enfermos. ¡Pero! ¿Cómo es eso posible? Es que han dejado de comer. Pero si en el reino hay alimento suficiente para que coman a reventar. Su majestad, lo que pasa es que ya no tenemos cocineras. Recuerde que las despedimos a todos. Es cierto, no lo recordaba. Voy a ver. Convoca cocineros de otros reinos y contrátalos a todos. Y recuerda, únicamente hombres. Como ordene su majestad. Ay, ya me dio sueño. Me voy a dormir, ¿no? Atención, atención. El rey Carlos II convoca a cocineros hombres a trabajar en su reino. Favor de presentarte mañana muy temprano con un platillo especial para el rey. ¡Ah, pero qué buena noticia! Yo prepararé un fettuccine para deleitar el paladar del rey Carlos II. Oh, no podrás mejorar mis recetas. Yo prepararé un delicioso pato a la naranja. Eso lo veremos, Giovanni. Lo veremos. No podrás superar mi tazón. Ay,
¡Ay, qué contento estoy! ¡Ay, Felipe! ¡Felipe! ¡Sí, su majestad! ¡Aquí estoy! ¡Ay, Felipe! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Todos los trabajadores del reino están contentos con los platillos de estos excelentes cocineros. Sí, su majestad. Gracias, gracias. Yo también estoy muy feliz, pero necesito hablar nuevamente con usted. Ay, ¿ahora qué, Felipe? ¿Ahora qué? Lo que pasa es que tenemos un gravísimo problema de higiene. ¿Cómo? Sí, su majestad. Hay piojos y liendres por todo el reino. Todas las casas están sucias, la ropa perjudida, las vajillas... ¡Basta, basta, basta! No me digas más. Con razón huele horrible. Y yo mismo he querido salir a ver qué pasa. Es un grave problema, su majestad. Ya salpican los piojos. ¡Ay, ay, qué asco! Ahora mismo ve y convoca a barrenderos de los reinos vecinos. Duplícales el sueldo para que barran, trapeen, limpien los muebles y laven toda la ropa sucia. Ahora, ¡sal de mi habitación! ¡Rápido! Sí, su majestad. ¡Ay, ay! ¡Ay! Creo que Felipe me pegó los piojos. ¡Gustavo! ¡Descúlgame, por favor! ¡Atención! ¡Atención! El rey Carlos II convoca a todos los barrenderos para que trabajen en su reino. Asistan al castillo mañana a las 7 de la mañana, sin falta. ¡Ah! Por cierto, se les duplicará el sueldo. ¡Oye, escuchaste! ¡Pagará más que el rey Antonio III! ¡Vamos a decirle al señor Felipe que nosotros queremos trabajar! ¡Señor Felipe! ¡Señor Felipe! ¡Mañana mismo estamos ahí con nuestras mujeres e hijos! ¡No, no, 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 no! ¡El rey no admite mujeres en su castillo! ¿Pero por qué no? ¡Si ellos nos ayudan sería más rápido! Son órdenes del rey, y punto. A todos los interesados, los espero mañana. Únicamente hombres. Hablaré con el rey para que les pague el triple. ¡Ay, triple! ¿Escuchaste? ¡Sí, nos conviene ir! Bueno, vamos mañana. ¡Ay, qué contento estoy de ver estas mañanas oliendo delicioso! ¡Ponen de buenas a cualquiera! ¡Ay, Felipe! ¡Felipe! Sí, su majestad, aquí estoy. ¡Muy bien, Felipe, muy bien! Veo que el castillo está muy ordenado. Los vidrios rechinando de limpios. Y huele muy bien. Y por lo que veo, se te quitaron los piojos. Sí, su majestad, hasta me perfumé. Pero, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Ahora con qué nuevo cuento vienes, Felipe? Estoy muy preocupado, su majestad. Tenemos un problema muy grave. Seguro nada que no se pueda solucionar. ¡Hable, hable! Es que varios soldados regresaron heridos de la última batalla a la que usted los envió. Y no hay quien cure sus heridas. Se están infectando. ¡Pues contrata un ejército de doctores! ¿Acaso no piensas? Ya lo hice, su majestad, ya lo hice. Pero fue inútil. Los soldados están muy desanimados y no quieren comer. Ay. A ver, vamos a dar una vuelta por el reino. Hablaré personalmente con ellos. Sí, su majestad. Para que se tenga a pelear como los hombres. No, niños, no. No es bueno que entre amigos peleen. Tampoco es bueno decir mentiras. Es que Pablo siempre dice muchas mentiras y me asusta diciendo que hay fantasmas en el campo.
castillo. No, claro que no hay fantasmas en el castillo. Ya vayas a sus casas, niños, no se preocupen. Le voy a decir a mi papá. Ah, ya, no seas llorón. Ay, esto no puede ser, Felipe. ¿Qué pasa con estos niños? Antes los veía jugar muy contentos. Eran casi como hermanos. Perdón, su majestad. Lo que pasa es que ahora los niños no tienen quien los guíe ni aconseje. Tampoco quien los corrija cuando se portan mal. ¿Pero eso por qué? ¿Que acaso no tienen padres? Sí, pero recuerde que usted decidió correr a todas las mamás del reino. Y hubo niños que se quedaron bajo el cuidado de sus papás. Bueno, entonces que los papás los corrijan. Pero su majestad, ellos son hijos de los soldados heridos. La verdad es que necesitan del amor y cuidado que les dan sus madres. Cuando los padres salen a trabajar, son ellas quienes amorosamente cuidan y vigilan que los niños se porten bien. También son quienes cuidan a sus esposos cuando regresan de la guerra. ¡Ay, qué hice, qué hice! Tiene razón, Felipe. Me siento muy triste al ver la actitud rebelde de estos niños. Y a los soldados enfermos y desanimados. Te prometo que como buen rey, encontraré la solución. Felipe, reúne a toda la gente del reino. Llamaré a los hombres y a los niños. También a las madres. Tengo algo muy importante que anunciar. Diles que los espero en el castillo. Atención, atención. Se convoca a todo el reino a una reunión urgente en el castillo. Su majestad el rey dará un importante mensaje. Asistan hombres, niños y mujeres. Excelente, solo falta esperar. Ay, no, yo no quiero ir a la junta con el rey. Anda, vamos, pasa, pasa. Silencio, silencio. Frente a todo el reino, quiero pedir una gran disculpa a todas las madres por mi falta de comprensión y valor a sus labores, que con tanto amor y esfuerzo realizan. Les pido, por favor, que regresen al castillo. Nuestro trabajo nunca se ha valorado. Si regresamos, queremos que nos den beneficios y un trato justo. Así será, así será. A todas aquellas que deseen regresar a trabajar, se les permitirá salir cuando sus hijos lo necesiten y se les dará el mismo pago que reciben los soldados por sus labores. Además, podrán faltar cuando sus hijos y sus esposos cumplan años. Eso no es posible. El pago de los soldados es el más elevado que tiene el reino. No es justo. No queremos que las mamás regresen. Ellas no se exponen a la guerra como nosotros. ¡Guarde silencio, soldado! Todos en el reino hemos estado tristes y enfermos por la falta de los cuidados de las madres. Mientras los hombres trabajan, ellas cocinan, lavan, barren, trapean, cuidan a los niños, cuidan de sus maridos cuando enferman, mantienen hermoso el hogar y hacen los platillos más deliciosos que pueda haber para que nosotros nos alimentemos. Pero no estamos de acuerdo. Estas son sus obligaciones. Nosotros salimos a trabajar para llevar el dinero a la casa. Y es por eso que ellas deben encargarse de cuidar el hogar. ¡Silencio, silencio! Nosotros como hombres también podemos hacer todo eso. Pero el único ser capaz de hacerlo con cariño, atención y cuidado es nuestra madre. Ellas son más pacientes y amorosas. Y tanto los esposos como los hijos la necesitarán siempre. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Silencio, silencio! Yo ordeno que en este mes, en que el sol brilla resplandeciente y las flores están más alegres que nunca, se celebra las madres. Y para celebrar este día, pondré en todas las monedas del reino la imagen de la madre con su hijo, con una inscripción que diga, ni este, y ningún reino sería nada sin el amor de sus madres. ¡Viva el rey!